Que pongo 100 pesos. Hay un cartel que ingresa que empieza en el 5 y un minuto o algo así. Mira, no, yo no sé si estoy con. No, tengo el video. ¿Para? No sé. Hola, buen día. Se puede tomar mate, ¿no? En la sesión. Bueno, ya viene mi marido. No sé qué está haciendo. Nicanor. Bueno, voy a tomar un mate mientras lo espero. Ya sabía que teníamos esto, pero debe estar en el baño. Empezamos ya. Hola. ¿Cómo estás parando? ¿Me encuentro? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás enterando en la cámara? No, 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 no hace a propósito. Bueno, perdón. No hace a propósito. Estoy convencida que no hace a propósito. Pero bueno, esta es la representación. ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo tu nombre. Bueno, Carolina, esta es la representación de lo que nos pasa. Por lo cual yo necesito que vos puedas hacer algo con este hombre, pero en forma urgente. Urgente. Porque aparte, Rita está mal, empezó a tener problemas en el colegio. A él no le importa eso, siento yo que no le importa. No, en realidad no es que siento yo, no le importa, como no le importa esta entrevista, pues si venís en bolas a la entrevista, discúlpame, pero no te importa, no te importa. Menos mal que tengo a mi papá que me ayuda, que fue a hablar a la escuela, porque Rita está teniendo episodios de que, nada, empuja a los compañeros. Muy difícil sostener todo sola, sola, sola. Mi papá me ayuda, la tía me ayuda. Toma, la tía sí, pero ella me ayuda igual. Está viva dentro mío. Decile lo que nos pasa, decile, decile, habla. Yo no sé si esto va a funcionar. No sé. No, bueno.
Yo no quiero llorar ahora, no voy a llorar. Lo que yo necesito, Carolina, es que en forma urgente conviertas a este niño, porque es un niño, porque si vienen bolas a la sesión, es un niño, que lo conviertas en un hombre. A ver si se puede eso. ¿Se puede eso? ¿Cuánto tiempo nos lleva eso? No me mires. ¿Y sabes qué? La tía me ha dicho, no te cases con este, no te cases, porque no es un buen candidato. Me lo dijo la tía. Y yo me enamoré. Y lo peor que todavía creo que lo amo. Eso es lo peor, que creo que lo amo. No hablo más. Bueno, ¿puedo yo dar mi versión? Tenemos una hija que está teniendo problemas en la escuela. Nos llamaron y nos sugirieron que hagamos una consulta. Por eso estamos acá. No podemos hablar. No, casa es un infierno. Pero decile lo que haces con la nena. ¿Qué hago? Nada, a vos no te importa porque ella pega. No te importa nada, nada te importa. Nada te importa. ¿A vos te importa qué pasó con el lobo? Eso es fundamental. Fundamental. En tu vida esa es tu prioridad. ¿Para qué tuviste un hijo? Y insisto, menos mal que está mi papá. Porque no sé qué haría yo. Y no voy a llorar más. No voy a llorar más, porque ¿sabes qué? No sirve de nada llorar. Ay, lo de Carlos. Carlos, papá, que tiene plata, puede gobernar el mundo. Le pagó inglés a la nena y lo tengo todos los fines de semana en mi casa dando instrucciones de qué tengo que pintar acá, qué tengo que arreglar allá. El otro día, con el plazo fijo, me dijo cualquier cosa, que no servía para nada, que cómo iba a hacer eso, que no era momento. Yo tengo una paciencia, pero no doy más, no doy más. A veces exploto. ¿Cuánto tiempo, Carolina, llevaría a rehabilitar a este hombre? ¿A vos qué te parece? Porque antes no era así, ¿eh? Cambió. Algo le pasó. Algo le pasó. ¿Cuánto llevaría a rehabilitarlo? ¿Vos qué pensás? Yo cambié. Sí, vos sos otro. Yo de... ¿Qué? Vos sos otro. Yo otro. Sí, a vos no te importa mi dolor. No te importa más lo que a mí me pasa. No te importa, Rita. No te importa que murió la tía. No te importa. No te importa. ¿Y ahora quién me va a dar lo que me daba la tía? ¿Quién me lo va a dar? ¿Quién nos va a dar lo que nos daba la tía? ¿Vos? Esa tía traía más problemas que soluciones. Toda tu familia siempre está metida. Bueno, no es salida entonces, Carolina. Una pregunta, Carolina, ¿vos no hablás en las sesiones? ¿Cómo te manejas? ¿Cuál es tu estrategia? No sé, porque está muda. ¿Qué vas a hacer con este hombre? Aunque sea, decime la cantidad de sesiones que nos va a llevar a rehabilitarlo. Me parece que estamos perdiendo el tiempo. Hola a todas, a todos. Bueno, nos adentramos en la clínica vincular. A partir de este primer disparador, una escena. Desde la singularidad de esta pareja que nos abre paso a la pregunta. Un relato inicial que bordea angustia, desamparo, vulnerabilidad. El desconcierto y vergüenza ante el ingreso con el torso desnudo de Nicanor, que reclama nuevos ropajes en un tiempo plagado de incertidumbre. La pantalla, la cámara, la clínica online, la presencia del analista ahí,
interpelada en ese entre que nos propone la virtualidad. Una escena, entre otras tantas, que evidencia el sufrimiento vincular. Un pedido de ayuda, la demanda posible de un análisis. Ella le pide a la terapeuta que haga algo con este hombre en forma urgente. Y nos dice en su desesperación, menos mal que tengo a mi papá. Él se pregunta por si el espacio podrá ayudarlos. ¿Qué cambios? ¿Qué ayudas reclaman? El lugar del analista aquí en un enigma. ¿Quién es? ¿A quién? ¿A quiénes escucha? ¿Está? ¿Está allí? Pregunta que cierra la escena que reclama su palabra. Nos invita a pensar cómo intervenir en estos relatos iniciales de historias que empiezan a enlazarse. Nos interroga esta consulta de pareja, que a su vez nos abre a pensar los entramados familiares, institucionales que los atraviesan. La mirada vincular, la escucha, la presencia de la virtualidad, la trama vincular que arman entre lo singular de cada uno, lo sociocultural que los habita, lo intra, lo inter, lo transubjetivo, en cada sentir y en las vivencias que afrontan. Preguntas que nos animan en este camino de búsqueda. Esta es la invitación en este segundo ciclo de la especialización en vínculos. A seguir formándonos en la clínica, con las herramientas, los recursos conceptuales y también a seguir pensando, creando estrategias, revisando conceptos desde la perspectiva vincular en psicoanálisis, la variabilidad de los dispositivos, sus recursos en la técnica. Una clínica que se abre a pensar e intervenir con otros. Es también una clínica ampliada, que a la vez nos invita a pensar en redes, desde lo transdisciplinario, con aportes del pensamiento de la complejidad. Pensar lo vincular desde lo vincular es la propuesta. Quiero compartirles algo que me disparó pensar también en esta escena, de algún modo en lo que hace a la trama social, institucional, compleja que nos atraviesa, en un texto que, un brevísimo texto que titulé Entre lo enigmático y la novedad. Vivimos un tiempo histórico en el que se están planteando grandes enigmas en los procesos de subjetivación. Asistimos al estallido de formas de organización de mundo ante la caída de un modelo sistémico que fundó las bases de funcionamientos sociales, institucionales, vinculares, demarcados por una estructura patriarcal, que delimitó las relaciones desde una concepción piramidal del poder y la instalación de una lógica que demarcaba lugares asignados desde una centralidad organizadora y los modos de subjetivación acordes a esta lógica, que requiere ciertos órdenes de sometimiento y fragilización. Lógica patriarcal en decadencia, que en cada subjetividad, en cada institución, en cada trama vincular, fue dejando marcas, heridas, traumas, violencias. Hoy planteando crisis, rupturas, movimientos que cuestionan estos lugares. Podríamos interrogar algo de esto en esta escena efímera, el pedido de transformación de este hombre y la alusión a un padre que salva. ¿Desde qué modelo de familia, de pareja, se entrama este reclamo? Estos procesos de transformación y las mutaciones que empezamos a ver desinstalan formas de ser y estar en el mundo que nos precedían, y a la vez afianzan formas emergentes que alojan las diversidades desde otras dinámicas más horizontales. En estos procesos se juegan múltiples resistencias al cambio y fuerzas de choque, desplegando en diferentes matices escaladas de violencia, hasta llegar a posiciones más extremas de deshumanización. CAES nos habla de la caída de metagarantes sociales, donde se desestabilizan los sistemas de creencias que sostenían cierta ilusión de estabilidad. Esto podemos ligarlo a principios de al principio de incertidumbre de que nos habla Puget, Jeanine Puget, y su velamiento defensivo.
Las vivencias actuales nos lo hacen palpar con nitidez. Nos pone en contacto con el movimiento constante de las cosas, el devenir al modo de las ideas de Heráclito, en las que todo está en continuo movimiento. Asimismo, este tiempo de aceleración histórica nos plantea emergentes acontecimentales, demarcados por un desarrollo exponencial de la esfera tecnológica. No solo procesos de transformación social, sino mutaciones de las lógicas subyacentes en las relaciones humano-tecnológicas y de la biodiversidad. Pensemos por un momento los próximos 20 años, en este contexto de aceleración tecnológica, de inteligencia artificial. Estos procesos, más que habilitarnos un camino hacia las certezas, nos instalan en laberintos desconcertantes, que nos instan a realizar un recorrido situacional, a reconocer nuevos territorios, a abrir caminos, a partir de los indicios, de las huellas, para develar estos enigmas entre luces y sombras. ¿Qué aspectos de la subjetividad requieren visibilizarse para afrontar estas mutaciones? ¿Qué aperturas clínicas para lidiar con el aislamiento, el individualismo, la manipulación tecnológica, la objetalización de las relaciones, la separación con la biodiversidad, que este crecimiento exponencial nos está llevando? ¿Qué replanteos posibles desde el psicoanálisis vincular, desde la noción de sujeto y del inconsciente vincular colectivo? Estas preguntas, entre otras tantas posibles, nos abren puertas, nos invitan al modo de llaves que en el pensar con otros se potencian. Incertidumbre, enigmas, procesos de transformación, creencias interpeladas, vínculos, por sobre todo nuestra potencialidad vincular, en la capacidad de alojar, de encuentro, de red, de multiplicidad, de diferencia, de tramas colectivas y sus creaciones, de ser como devenir, con otros. Bueno, en definitiva, lo vincular que siempre nos rescata y recrea caminos posibles. Ante los grandes enigmas que esta humanidad en crisis nos impone y la pulsión de vida que no cesa de no investir para transformar nuestras vidas singulares y colectivas, con nuevos rumbos. En lugar de trabajadores de la salud mental, nos invita a recorrer esta travesía entre lo enigmático y la novedad, fortaleciendo los encuentros que habiliten a entramar un nosotros, las herramientas para abordar y ayudar a tejer nuevas tramas de vida ante estos tremendos cambios. Bueno, apertura de esta segunda corte. Entusiasmados con Agustina, con Juan Scarpinelli, hoy el director de esta segunda corte, es también esta posibilidad nuestra de trabajo en equipo, de derrotar los roles en la dirección y, bueno, y seguir cada uno de nosotros en la coordinación de, en mi caso, de instituciones y grupos, Agustina, familia, Juan en la coordinación de la clínica con parejas. Bueno. Un placer esta apertura y bueno, te paso la palabra Macarena Córdoba, que representa desde el colegio, está acá con nosotros, que agradecidos que nos abren las puertas para esta segunda corte y bueno, y lo que bueno, quieras comentar, Macarena. Sí, bueno, buenas tardes a todos los colegas. Enorme la convocatoria, como ya lo hizo en la primer corte de esta carrera. Bueno, la bienvenida a todos y también a transmitirles el placer que es trabajar con ustedes desde la función que me toca a mí este año de vicepresidenta, de acompañar todo el proyecto que ustedes tienen. Ya tienen su primer corte, van por la segunda. Se nota que era algo necesario que esté esta carrera, porque si ya va una segunda corte, hay tanta convocatoria. Hay algo que de lo vincular era necesario también, ¿no? Como para formarnos, para tener esta posibilidad de formarnos.
Se nota mucho el deseo de los docentes, de ustedes como equipo, el entusiasmo que tienen, como la pulsión que mueve todo esto. Y se nota por la cantidad de gente que está acá presente. Por otro lado, les quería comentar a todos los que se quieren inscribir, que estén atentos a partir del lunes, que van a estar por todos los medios de comunicación del colegio, la posibilidad de inscribirse por los formularios y nada, la placa la van a ver y empezar a inscribirse para cuando largue ya la carrera en marzo. Así que bueno, yo los voy a acompañar, estoy muy contenta de poder estar acá y de poder, bueno, tener por delante esta segunda corte. Bueno, y con el nuevo director, con Juan Pablo, con quien hemos tenido mayor comunicación y el entusiasmo que tiene y todas las ganas, bueno, se transmite, se nota. Así que bueno, le paso la palabra a Juan. Bueno, gracias Macarena por las palabras, por el apoyo del colegio. Silvia, maravilloso tu reflexión, como siempre. Sigo disfrutando de nuestro trabajo en equipo y también cuando nos invitas a pensar y resumir, creo que toda la carrera en ese escrito. Así que me gustaría que pueda circular después, que seas generosa como lo sos y nos des ese escrito tan lindo para tenerlo presente, porque ahora vamos a volver. Bueno, estamos dando comienzo, ¿no?, a este año, arrancamos temprano y te confiamos que la idea es poder avanzar en lo que es el primer módulo hasta las vacaciones de julio y poder después hacer el segundo módulo a fin de año. La carrera tiene cuatro módulos, o sea que la aspiración máxima es que se pueda cumplimentar a fines del año 2025. La idea es que hemos diagramado distintos espacios en función de los intereses, hace que puedan hacerlos de forma simultánea, todos juntos, o de manera de elección libre. Y eso no quita que cada uno ponga el ritmo que quiera tener. De alguna manera, la exigencia que nosotros tenemos aquí, siendo online, es que tratemos de llevarnos, sobre todo como vincularistas, tenemos una herida, porque somos de los abrazos, somos de mirar los gestos, somos de escuchar el cambio de voz, y la virtualidad nos trae un desafío. Y entonces, estas cursadas las proponemos los días viernes, en 4 horas, con algunos intervalos que vamos a ir programando. Pero bueno, es los viernes de acá hasta julio, ¿no? Desde las 5 hasta las 9 sería el horario de cursada, pero necesitamos la presencia de los interesados y las interesadas. Es decir, tenemos la exigencia de que sea presencial las actividades online, que pueda haber un régimen de ausencia acorde a la presencialidad que se prevé, ¿no? Es decir, se puede faltar una que otra vez, pero la idea es que estemos y que estemos presentes. Y la experiencia nos hace que cuando tenemos las cámaras prendidas, eso produce un mejor intercambio y favorece mucho más la producción y la empatía, que también entre ustedes va a haber una herida para lo que nosotros no hemos formado en la presencialidad, lo vincular, y ahora lo estamos tratando de transmitir virtual, lo cual es un desafío, porque no tenemos los cierres de cursada con el profesor para ir a comer algo, para conocerlo desde otro lugar. Extrañamos muchas de las cosas que se aprenden en el libro y también en el subtexto de los temas, ¿no? Conocernos un poco más como personas porque es un tramo largo, ¿no? Así que esa exigencia sí la vamos a tener de poder trabajar en presencialidad y también por ahí las clases. No es que cada uno pueda hacerlo, porque en algún momento hicimos un curso así, que ingrese cuando quiere y cuando pueda, ¿no? Vamos a dejar las clases grabadas, pero en términos de consulta. En la presencialidad se va a pedir la presencialidad y un registro de la presencia, ¿sí? Las clases después van a estar disponibles para consultas, para preparación de trabajos finales. Si hay un desfasaje de horario en personas que están en otro país, que por ahí conectarse en el horario puntual, por ahí son las 3 de la mañana de su país de origen, lo cual también nos da muchísimo placer saber que esta formación ha llegado a lo ancho y a lo largo del país y también ya hay intereses internacionales, lo cual nos sigue llenando de orgullo y sumando responsabilidad al mismo tiempo. Pero bueno, quiero evitar el malentendido que esto sea una carrera que alguien consume como algo colgado, ¿sí? Esto es un poco que me lo habían preguntado y me duele decirlo, pero también
Lo hablo desde la defensa de que tenemos que tratar de intercambiar lo más que podamos, ¿no? Haremos las pausas necesarias para evitar la fatiga propia de la digitalización. Estaremos apoyándonos en un campus que tiene el colegio para poder dejar bibliografía digital. En algunos estarán di libros disponibles o capítulos de libros que ustedes puedan conseguir en sus librerías, y en otros también vamos a tratar de facilitarles la bibliografía en un gran porcentaje de manera por un drive o como lo puedan coordinar de manera accesible con el docente. Bueno, esto por acá lo formal, ¿no? Del entusiasmo que tengo y también en esto de estar como hoy conduciendo, porque creo que el viaje lo estamos haciendo con las compañeras y vamos sumando cada vez más personas, ¿no? Hoy me toca manejar a mí y bueno, mi compromiso también con el equipo es que podamos vehiculizar cualquier cuestión singular que por ahí produzca obstáculo en algún momento. Hay un mail disponible del cual ahí vamos a poder tener también un canal, más allá de los informales que se armen, un canal para poder ir subsanando cualquier malentendido, cualquier inconveniente que surjan, porque es un tramo así un poco largo y nos tenemos que preparar para un viajecito y tratar de que sea una muy buena experiencia. Yo quisiera preguntar si hay alguien en la sala, estoy viendo y recorriendo si hay alguien de la cohorte pasada que están por egresar, que me gustaría por ahí, si hay alguien ahí que por ahí no distingo porque están con el número de teléfono o el nombre del dispositivo, que tenga ganas de comentar algo de qué encontró acá. ¿Sí? Mientras voy habilitando ese diálogo a lo que serían los primeros egresados de la carrera, que estamos hablando de cerca de 40 personas, lo cual nos llena de orgullo decirlo porque en formación de posgrado somos muy nuevos y bueno, también es decir que cuando las cosas salen bien es porque le estamos poniendo también mucha entrega, ¿no? Y bueno, mis compañeras ahora les van a ir presentando también sus espacios y las que la vayan conociendo. En principio, contarles que hemos dividido la carrera en tres grandes ejes, como para tomarnos de referencia que Silvia Cano Martínez va a estar junto a un grupo también de otros compañeros, coordinando lo que sea el área de grupos e instituciones. Agustina Castillo también, vamos a ir invitando colegas y también abrir un juego a lo interdisciplinario. Esto lo quiero aclarar, es una formación que acredita a colegas. ¿Sí? Pueden estar matriculados en cualquier parte del país, no hay un impedimento que sean del colegio acá del distrito, pero tenemos encuentros abiertos, mensuales, esos sí van a ser abiertos a cualquier disciplina. ¿Sí? Esto, por ahí dejarlo en claro, que es una formación de posgrado con la oportunidad de ser especialistas una vez finalizada la carrera y presentando lo que tiene que ver con cada. Lo pueden hacer la especialidad en términos del trámite, tiene que ver con un. Capaz con un trámite local en el colegio de cada uno de ustedes donde estén matriculados, pero bueno, acreditando esta carrera tendrían ese acceso para poder anunciarse como especialistas en lo que sería, nosotros lo mencionamos como vínculos, pero sería en psicología clínica vincular la nómina, ¿no? El alcance de esta formación habilita a pensar muchas cosas y ya voy redondeando, ¿sí? Retomamos el psicoanálisis, no es algo aparte del psicoanálisis, es decir, el conocimiento previo que tengan del psicoanálisis es importante y si no saben nada del psicoanálisis también es bueno. Se ha formado gente con mucha adhesión al paradigma conductista conductual o por ir un palo más de neurociencias y fue grandioso que también en esto que nosotros decimos como clínica ampliada, o sea, prepararnos para atender cualquier cosa, también nos preparemos como facilitadores de poder armar espacios de intercambio generosos, diversos y plurales, ¿no? Lo cual es un gran desafío aceptar otras corrientes teóricas, porque lo que tiene el psicoanálisis vincular es que no nace específicamente de una diferenciación del psicoanálisis, sino que propone un método a partir de corrientes externas, como es la teoría de la comunicación norteamericana. Hay influencias que ya un poco lo pueden ver en Pigeon-Rivière, recuperamos la escuela del psicoanálisis argentina. Hay disidencias con las mismas escuelas hegemónicas en Argentina, con la misma APA, y se generan dos agrupaciones de vínculos, como es la PPG y como es APDEVA. Y bueno, hoy nosotros también sumando nuestro aporte ya con un cambio generacional. Es decir, lo vincular fue creciendo y Argentina en esto sí es pionera. Entonces, digo, también es un orgullo sentir que estamos conceptualizando algo
permite muchas cosas, digo, no solo a trabajar con grupos o hacer análisis institucionales, ¿no? Sino poder hacer abordajes familiares que pueden ser por demandas de terceros, en caso de las judicializaciones que sabemos que se producen, en situaciones críticas, en situaciones por ahí que se necesita un asesoramiento, en cuestiones de niños y niñas, y también las cuestiones clásicas de pareja, desde los conflictos propios de lo que puede ser las crisis, las rupturas, los excesos, infidelidades, violencias. Entonces, digo, es una clínica que te permite un poco conectarte con la demanda actual. Yo no creo que nadie de ustedes, si está ejerciendo, haya escuchado últimamente que lo vincular no es un problema, ¿no? Como que está enquistado y el paciente nos quiere hablar de lo vincular y nosotros por ahí queremos ir a la responsabilidad subjetiva. Y lo vincular ahí nuevamente aparece y no deja pensar, ¿no? Cuando no se resuelve la relación de pareja, cuando no se resuelve lo que pasó en el pasado con el padre, ¿no? Y sigue pulsando. Entonces, digo, esto que está impulsando en términos freudianos es esa represión de un marco conceptual, que también le pasó a Melanie Klein cuando empezó a atender niños y fue considerada como que eso no era psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis está abocado a cierto público y esa disidencia ya le permitió también producir otra cuestión, ¿no? Así que bueno, se van a encontrar con que no es la reproducción de lo que ya conocen, sino que también es un poco de construir lo que ya conocen. Hay algunos como conceptos puentes, pero al mismo tiempo hay conceptos nuevos, ¿sí? Hay que como ponerse a ver que se dice, por ejemplo, el concepto de transferencia, en el psicoanálisis vincular lo llamamos interferencia. Algunos conceptos van mutando porque tienen más complejidad, que no es que son más difíciles, sino que absorben más variables. Y bueno, de mi parte, para terminar, les cuento que yo voy a estar en la parte de parejas. Inauguralmente tengo lo que se llama un primer seminario. Este módulo arranca así, para que sepan cuál es la oferta educativa de del primer cuatrimestre, que pueden hacer una actividad como las cuatro. Agustina Castillo tiene dos espacios que ahora se los va a presentar. Silvia tiene un espacio y yo tengo uno. Este sería un poco el plantel docente del primer cuatrimestre. En mi parte por parejas, yo voy a hacer una introducción a nociones básicas de la vincularidad y con la soberbia de ponerle el título que le puso la cátedra de Isidoro y Janín cuando me formaron. Nociones básicas de la vincularidad, es un título que se lo debo a ellos, que es un poco ir a los conceptos fundamentales. Me toca poner el trabajo más duro y más divertido, porque trato de hacerlo así, de acercarlos a los conceptos por ahí troncales, ejemplificando con la clínica de parejas. Así que vamos a estar trabajando conceptos como otredad, ajenidad, interferencia, mundo interno, mundo intersubjetivo, mundo transsubjetivo, que también está el aporte de CAE muy presente como psicoanalista, para que vayan pensando que nos vamos despegando un poco de los aportes de Lacan, que hay varios, pero por momentos no es la reproducción del modelo clínico hegemónico, sino que tiene que ver con nuevos pensadores. Hay personas vivas que hoy están reformulando el psicoanálisis y esto es muy pragmático. Este es mi mensaje, que queremos que ustedes se animen a pensar lo vincular dentro de la clínica individual. Es decir, no necesariamente tenés que meter mucha gente en el consultorio para poder pensar desde este paradigma. Y la verdad es que no hay vuelta atrás. Una vez que esto le abrís la puerta, yo creo que te cambia incluso en tus propios vínculos. Así que es una experiencia también de formación personal y profesional, pero personal sobre todo. Bueno, quedo a disposición. Los programas están circulando, después nos pueden escribir si alguno de los programas no están vigentes en miras de la inscripción del lunes. Agus, te paso la palabra y quedo en el chat por ahí si hay alguien que quiere escribir algo, vamos intercambiando por ahí. Gracias. Bueno, bienvenidos, es muy hermoso estar acá, otro año más. Y bueno, Juan se olvidó de decirles, pero van a aprender qué hacer con esa gente que estaba en el video. En realidad se van a llevar todos los recursos teóricos, prácticos, de esas amenazas que tenemos los analistas vinculares, que por eso lo hicimos, esta modalidad pospandémica del apriete, de la desesperación, de la cantidad de sesiones, bueno. Lo anti-psicoanalítico, lo anti-psi, y qué hacer con todo eso, el mate, el hombre en cuero. Bueno, en realidad mi área es la de familia. Soy una apasionada que hace 20 años que me dedico a esto.
En el marco de esta carrera hemos creado conceptos. Estoy muy feliz porque estoy como lanzando también lo propio en eso, que es la novedad de este método que nada, que se fue construyendo en la carrera, en la pospandemia. Y bueno, Silvia lanzó su libro, Juan lanzó su libro, faltaba mi teoría y este año la van a tener. Estoy muy contenta por eso. Para ver qué hacemos en los centres con conceptos nuevos, teóricos, que tienen que ver con los estallidos uterinos y bueno, y los divorcios y la ósmosis y cosas que están calentitas, que fui teorizando de los hijos de las separaciones para que ustedes tengan mucho más recursos. Al teorizar uno puede palpar más la clínica vincular y es una clínica de la novedad porque ustedes saben que los juzgados avanzan, cada vez son más los casos judicializados, en algún momento se generó la ley del divorcio. Y bueno, van a tener pan calentito en las familias para poder desglosar mejor los casos y entender cómo se sufren los estallidos uterinos, como yo los llamo. Es todo nuevo. No nuevo en mí, sino nuevo en lo escrito. Bueno, y los talleres, no sé si les quedó claro, pero la carrera tiene, además de esos módulos, que es módulo pareja, módulo familia y módulo instituciones, los talleres tienen, cada uno de nosotros tiene un taller a cargo. Yo comienzo en el primer cuatrimestre con mi taller a cargo y a mí se me ocurrió, en esta libertad hermosa que tenemos, es traer invitados. Entonces, en mi taller, que es ahora en el primer cuatrimestre, vamos a trabajar cuestiones familiares con el psicodrama, que bueno, viene Guillermo Alé, que es un psicodramaturgo en una clase, con Lucía García, que es una especialista en género, porque no podemos no entender cómo se rompen las lógicas patriarcales. Luciana, si no entendemos cuestiones de género. Luciana Dos Santos, que es psicomotricista. Imagínense que yo les voy a volcar todo el trabajo con niños, que hice durante estos 20 años con niños, que inventé dispositivos y bueno, los vamos a traer, porque eso es donde más hacemos. ¿Qué hacemos con los padres de los niños? ¿Qué hago yo con los padres de los niños? Que eso es lo que siempre me dicen los alumnos. No quiero, no quiero. Bueno, anímense porque acá estamos para acompañarlos cuando se van formando. Así que, y va a venir también una psicopedagoga, que bueno, que las cuestiones del aprendizaje en la pospandemia es alguien que trabaja conmigo hace muchos años. La interdisciplina en la clínica de familia es fundamental, ¿eh? Tomar el teléfono y hablar con los analistas. Y después, Juan, frename, ¿eh? Bueno, freno, por la pasión que me da esto. Vínculo fraterno, indispensable. Bueno, esta paridad, las lógicas del poder en una familia. Y una diferencia fundamental, chicos, además de todos los conceptos teóricos. La mirada familiar no implica estar siempre con la familia. O sea, yo les voy a enseñar a hacer la entrevista familiar diagnóstica. Pero mirar a una familia es variar todo el tiempo el dispositivo. De pronto citás a la pareja, citás al vínculo fraterno, citás al niño. Ese es mi método que ustedes lo van a ir viendo y lo van a hacer como carne. Y estos conceptos nuevos que también teoricé, que los voy a lanzar en el libro, los voy a ir ayudando en que no es que siempre van a estar con una familia. No, van a tener esa mirada familiar. Y el caso se les va a dar vuelta porque se les va a abrir un mundo nuevo, maravilloso, que es la variabilidad de los dispositivos en el psicoanálisis de los vínculos. Y bueno, van a ver todo lo bueno que va a pasar ahí con las nuevas preguntas y van a ver cosas de los centres, porque hoy Juan decía, ¿es lo individual o es lo grupal? Una vez una profe en la APPG, donde me formé, mi querida APPG, me dijo, imagínate, pues yo decía, ¿pero qué es lo vincular? ¿Qué es lo vincular? Tratando de tener el pensamiento binario, lo uno o lo otro. Y ella me dijo, es un cuadro, que es la subjetividad, pero arriba, no recuerdo quién era, si no la nombraría, arriba le pone lluvia. O sea que para mí el entre y lo vincular delata al sujeto. Lo deja en orsay. Y ustedes, del entre al sujeto y del sujeto al entre, todo el tiempo. Entonces el caso va a decir solo. Porque no es que dejamos de lado la subjetividad, jamás la dejamos de lado. Todas las teorías que hemos estudiado son maravillosas y no la sacamos de la clínica. Solo le agregamos ese entre que es tan hermoso que nos dice del sujeto sin que el sujeto quiera decir. Bueno.
Gracias, Agus. Bueno, también a disposición, Agus, por las dos actividades, que arranca con el taller, con los y las invitadas, y después tenés el seminario de ocho encuentros, De igual que familia. niños, de ocho encuentros. Después les contaba un poquito la forma de evaluación, porque algunos estaban preguntando si eran parciales clásicos, y no, la verdad que tenemos también multiplicidad de formas de presentar. En cada cierre de actividad hay una actividad individual o grupal que el docente puede ahí terminar de acordar con el grupo y bueno, y un plazo de entrega que se da con bibliografía. Eso se mantiene un poco el formato. No es que ustedes responden algo en un campus, sino que tienen que elaborar y producir algo inédito y algo personal, lo cual por ahí es el trabajo que sí es lindo porque uno cuando te entusiasma algo lo haces, pero cuando tenés que remover algo tuyo cuesta más, ¿no? Entonces por ahí la lectura es darse ustedes ese tiempo para ver qué conceptos están sesgando miradas y cuáles hay que empezar a interpelarlos, ¿no? Silvia, ¿nos contás un poco qué vas a hacer este cuatrimestre? Estás en silencio, Silvia. Ahí está. Sí. Bueno, yo coordino el área de grupos e instituciones. Y en este primer módulo arrancamos para pensar de alguna manera las instituciones desde tres ejes fundamentales, ¿no? Dispositivos, redes y micropolíticas. Así un poco. Llamamos en el programa a este primer módulo que nos invita en alguna medida a tomar herramientas que tienen que ver con la mirada institucional ante toda esta complejidad en la que estamos viviendo, ¿no? En estas lógicas en tensión que de algún modo nos imponen vivir entre paradigmas, ¿no? Entre paradigmas muy, muy, muy diversos, en tensión, y nos abre permanentemente esta pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? A veces nos habita esta cosa de parálisis, de encierro subjetivo. Un poco Agustina mencionó el libro que presenté justo a fin del año pasado. Aborda esto, ¿no? El libro se llama La llave de lo grupal ante el encierro en las instituciones. Y esto que de algún modo parte de una conceptualización de Ulloa, que él hablaba un poco de las encerronas institucionales, habilitarnos a pensar los encierros subjetivos hoy, ¿no? Estos que de algún modo nos paralizan o nos ponen en un lugar de burocratización, de repetición, que de alguna manera lo vivimos también en nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, abrir pregunta allí, ¿no? De alguna manera esta posibilidad de la mirada institucional nos abre la pregunta al qué hacer, ¿no? En la medida en que enriquecemos la posibilidad de entender la problemática en la que estamos atrapados, viene la pregunta esta del qué hacer. Por eso un poco la propuesta de taller que implica el entramado, lo que podemos pensar juntos también con las experiencias de ustedes en diversas instituciones, eso un poco es lo interesante, ¿no? Cada grupo nos propone experiencias siempre inéditas, además de las que les puedo proponer yo y de alguna manera invitados que también van a ir participando, porque la idea es trabajar permanentemente en estos puentes, ¿no? Entre la teoría y la experiencia, ¿no? Entre la pregunta y las prácticas, también tejiendo redes, haciendo puentes, ¿no? En esta cosa del pensar juntos, creo que esta posibilidad del copensar también es una herramienta fundamental en este tiempo de deconstrucción, en lo que podemos construir juntos, ¿no? Por eso el seminario tiene un formato de en muchos momentos de dinámica de taller. Bueno, un poco surge esto de lo micropolítico porque si bien pensamos en puente entre las micro y las macropolíticas, la idea de este primer módulo tiene que ver con pensarnos en las instituciones, pensarnos desde nuestras prácticas y pensarnos desde las potencias del hacer con otros y del pensar con otros.
El módulo de instituciones va de la mano de los dispositivos y de las líneas de intervención en el campo institucional, y ahí va una apuesta fuerte a pensar lo grupal como una gran llave, ¿no? No solamente en la creación de dispositivos grupales de intervención en las instituciones, sino en el trabajo en y con grupos, ¿no? En las instituciones trabajamos necesariamente con otros. En la vida pensamos y trabajamos con otros, aunque estemos en el consultorio atendiendo de manera privada y singular, ¿no? El atravesamiento institucional que nos habita, esa es otra de las cuestiones que a veces surgen como pregunta, ¿no? A veces en los seminarios me pasan la PPG también, que soy docente allá, me dicen, bueno, pero yo no trabajo en una institución, mi trabajo es la clínica, en el consultorio, pero hoy es un tiempo es que tenemos inevitablemente que pensar nuestros propios atravesamientos institucionales porque están en jaque, están en proceso de transformación, ¿no? Y a su vez también la clínica nos lleva a tener que conectarnos, Agustina recién mencionaba familias judicializadas, pero hoy la clínica nos lleva a trabajar en red, en y con las instituciones. Bueno, es un poco la invitación de este primer módulo. En el segundo módulo sí nos vamos a focalizar en herramientas de la clínica grupal. Ahí vamos a ir más específicamente a la variabilidad de los dispositivos de intervención con grupos, a las herramientas del psicoanálisis en el campo de la grupalidad, de autores argentinos, de alguna manera también la escuela francesa, la escuela inglesa, que partieron las bases del psicoanálisis grupal y luego ahí, la verdad que tenemos autores de mucha riqueza para poder pensar lo grupal también en una enorme posibilidad de intervención, ¿no? Creo que hay un crecimiento necesario de el desarrollo de lo grupal en nuestras clínicas, sí. Bueno, y una última cosita digo, la propuesta en lo que hace a la carrera y en lo que hace al módulo, especialmente de grupos e instituciones, el año próximo el dispositivo es desde laboratorio. Este es un dispositivo que después se lo vamos a comentar más el año que viene, pero es una experiencia que me ha dado y nos ha dado satisfacciones porque la idea a partir de los trabajos que se presentan tanto en el seminario de grupos como de instituciones, que después le vamos a contar bien la propuesta de este trabajo grupal, que parta fundamentalmente de situaciones y de experiencia en las instituciones, en y con grupos. En el segundo año vamos a meternos, a acompañar, a pensar estas experiencias de los cursantes con invitados, pero también como ustedes, quienes se decidan a hacer la carrera, también como protagonistas de su propia experiencia. Bueno. Dejo para las preguntas que seguramente van a ir surgiendo. Gracias, Silvia. Bueno, abrimos ya diálogo de ida y vuelta con el público. Gracias por estar aquí y también retomar las resonancias de lo que fue la escena clínica, que la pensamos muy bien con Agus. Llegaron a verla, la mayoría pudo entrar y ver. Bueno, ¿qué les pasó con esto? Si tienen, a veces si tienen experiencia en atención de parejas, nuestra propuesta también es conceptualizar lo que se está haciendo, ¿no? Porque a veces está la sensación de que uno está profanando al psicoanálisis y acá podemos encontrar un marco que argumente las intervenciones y le den sentido. Así que bueno, ¿quién tiene ganas de presentarse y contar un poquito qué vio en la escena, qué le pasó con esta pareja ahí? Están demandando, no sabemos qué, pero bueno, demandando algo. Me quedo en silencio y escucho a quien tenga ganas, arranque nomás, habilite el audio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Roxana García es mi nombre. Entré para chusmear a ver de qué se trataba. Me interesa, el año pasado quise iniciarlo, pero me complicaba el horario de mi consultorio. Y escribí algo en el chat para preguntar. Esto es aparte.
Pero lo que vi de la escena fue interesante porque, bueno, nada, en esta pareja hay alguien que habla mucho, hay alguien que habla poco, pero no, yo me hago la pregunta de quién hace y quién hace más que otro. O sea, quién puede mirar y poner en perspectiva algunas cuestiones que el otro o la otra no puede. Por ejemplo, Nicanor, creo que se llamaba el personaje, el de ella no me lo acuerdo porque entré tarde, no lo escuché, pero dos o tres cosas que dice Nicanor son interesantes. Bueno, pero ¿qué aportaba tu tía? O bueno, tu papá se piensa que porque con la plata tiene una mirada, tiene una posición, tiene una elección, tiene una idea, que la pareja no tenga ganas de escucharlo o escucharla, la opinión, me parece que es como harina de otro costal o para verlo. Porque este no dice nada, este no hace nada, este no habla nada, pero estuvo calladito, está bien, entró sin remera, todo lo que querramos, pero no habló nada, pero cuando habló dijo dos o tres cosas interesantes para puntear. Bueno, muy valiente, Roxana. Gracias por pasar y muy, muy lindo lo que planteas, ¿eh? Ahora lo retomamos, pero ¿quién le sigue, Roxana? Ya rompió el hielo. Siempre le pregunto a los que tienen la cámara prendida en este caso, así que las mando en cana. Digo, Felicita, Dayana, si se animan a presentarse, así las vamos conociendo. Bueno. Perdón, tomo la palabra yo. Primero que nada, felicito a los actores. Me costó reconocerlos después de que volvimos, cuando se presentaron. Tuve que asociarlos, sobre todo Agustina, vos no te reconocí tan fácilmente. Estaba muy angustiada, de verdad, pues nos metemos, tenemos mucho psicodrama encima y es más, no la pude repetir, salió y estaba muy angustiada y bueno, es difícil meterte en esas pieles de todas esas mujeres que uno acompaña y varones y subjetividades. En cada historia hay algo de lo propio cuando uno está en el psicodrama, así que soy otra, claro que sí, yo también me veía muy sufriente. Bien. Bueno, en lo personal, también me acerqué a la reunión justamente para ver de qué se trataba. Me convocó, realmente me interesa. Yo no hace mucho tiempo que estoy ejerciendo la profesión, si bien egresé hace muchos años, trabajé en otros ámbitos y hace muy poco tiempo empecé a trabajar en la clínica. Y hace muy poquito tiempo fui convocada por una amiga que es abogada, que se dedica al derecho de familia, a colaborar con ella en acompañar y el acompañamiento de algunos casos muy complejos de familia, digamos, de situaciones, pero realmente que me sorprendieron porque lo que ella me expresaba es que lo que se empieza a notar cada vez más es los vínculos muy rotos. Ella utiliza esa palabra, ¿no? Como muy rotos. Y en la hora de poder elaborar determinadas cuestiones del orden legal y poder instituir, ¿no?, determinadas cuestiones que tienen que ver con los planes de parentalidad y la crianza compartida, sobre todo cuando no hay hijos chicos, es muy dificultoso poder establecer acuerdos. Y me parece que algo de lo que se evidenció en esa pareja tiene que ver con eso, con la ruptura de aquellos acuerdos iniciales que deben haber sido fundantes en la pareja y que a lo largo del tiempo van cambiando, van mutando, porque obviamente las parejas cambian, las personas cambian, ¿no? Nos van atravesando, además de la edad, las cuestiones cotidianas. Y me parece que eso es súper interesante, digamos, y me interesa, digamos, tener herramientas como para poder trabajar y abordar, ¿no?, eso que tiene que ver con los pactos, con los contratos iniciales en una pareja. Digo, y cómo eso repercute a nivel familiar, ¿no? Porque cuando hablamos de casos de divorcios o de separaciones, hay otros, en el caso de este puntual que me tocó acompañar, menores, que son los que son atravesados por estas diferencias, estas dificultades del orden de la pareja amorosa que interfieren en la cuestión familiar. Y me impactó, realmente me sentí muy impactada a la hora de tener que presenciar en audiencias terceros tratando de organizar un día familiar, tantas horas con el padre, tantas horas con la madre, que desconoce por completo la dinámica familiar, teniendo que poner orden, ¿no?, por cuestiones que la misma pareja no puede.
Por eso creo que también fue la convocatoria, me interesó, me interesa, digamos, trabajarlo desde esa mirada, porque me interesa también la psicología jurídica, digamos, estoy como en esa búsqueda. Bueno, bienvenida y gracias por Gracias. tu apreciación, ¿eh? Espero que esas expectativas las puedas, seguramente hay mucho de lo que decís, tenemos algunas herramientas para compartir y también Sí. para recuperar tu experiencia, creo que se va a dar un puente lindo. Gracias, felicitas, le doy la Se palabra me, a Juan, se me Mariana. hacía como un Bueno. montón de conceptos teóricos que para regalarte, que no es el caso, pero hay un montón de Sí, conceptos que tiene un son montón. típicos, que te ayudan, que te abren, que te dan, que son conceptos de la clínica vincular y que son copados, y también conceptos nuevos que hemos teorizado que te van a ayudar un montón, como el de estallido. Bueno, me genera estas cosas. Eso también es el consultorio, ¿no? Todo esto que traes, trabajar con un abogado, estar en una audiencia, leer un expediente, más, cada vez más, cada vez más. Así que nosotros vamos a estar acompañando todo eso con conceptos teóricos y Bárbaro, con ejemplos de la clínica. gracias. Trabajamos mucho con nuestra propia historia en la clínica, los tres. Este programa fue hecho desde la teoría y desde la práctica, y así lo hacemos en las clases. Y van a ver eso, qué lindo ejercicio que es. Está bueno, está bueno. Bien. Bueno, gracias. Gracias, Agus. Sí, concepto dijiste un montón, felicita. Dijiste alianzas inconscientes Sí. de CAES. Después hablaste del lugar preponderante de las familias de origen en las consultas de pareja. Tocaste lo insoportable de la familia, el desamor, lo que no se produce. Digo, estás para que, nada, muy bien situada, así que seguramente vas a encontrar algo. Dayana y Mariana, si se animan, que las tengo ahí, ¿se animan a contar algo? Así rompemos el anonimato. Y nos vamos vinculando. Dale, Mariana, tenés la palabra. Ay, estás muteada, Mariana. Hola, ahí sí. Ay, te desmuteaste un segundito y te volviste a mutear. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno, ¿qué tal? Bueno, yo también entré un poco por curiosidad, bueno, para ver de qué se trata la carrera. Bueno, yo en este momento estoy haciendo consultorio particular y también estoy trabajando para una obra social y atiendo niños, adolescentes y adultos. Bueno, también soy perito de justicia y bueno, me interesa todo lo que es vincular porque también trabajo con familia. Bueno, tengo así, tocan casos por ahí diferentes, ¿no? De pareja, por ahí con padres separados, divorciados. Bueno, me interesa lo vincular, o sea, la formación por ahí para enriquecer un poco también mi práctica, ¿no? Hay conceptos muy interesantes que estuvieron diciendo que me interesa. Bueno, siempre quise ampliar esa parte, pero bueno, no hay mucho, no hay mucha oferta, así que bueno, cuando lo vi, nada, me sumé. Así que bueno, con expectativas y también con ganas de conocer un poquito más cuál es la propuesta. Bueno, ustedes igual hoy dieron un pantallazo bastante amplio, pero bueno, también me gustaría ver si también puedo cumplir un poco con las exigencias, ¿no? Porque bueno, a ver si lo puedo hacer o no. También estoy con el tema de que bueno, que tengo mucho trabajo y que bueno, no sé si voy a poder llegar a cumplir. Así que bueno, nada, me gustaría conocer un poquito más y bueno, y por ahí después charlar y les mandaré un mail para que me cuenten un poquito más los detalles para ver si lo puedo realizar o no. Ahí Bueno, dejé, básicamente eso. Mariana, dejé colgado el mail
Si no te llegaron los programas, yo creo que te los envié, ¿no? Me has contactado y los programas de No, la pero carrera. no me enviaron, no. Ah, bueno. Hagamos lo siguiente. Escribinos ahí a Especialidad Vínculos y yo te respondo hoy. Ya te mando los programas, que es la propuesta de Bueno, la carrera. ¿Eh? A dale, cualquier dale. otro y otra que tenga esta inquietud, porfa, terminado este encuentro, nos escriben. Le mandamos el programa, que es de toda la propuesta pedagógica de los 2 años, que es el plan de carrera. Y al mismo tiempo los programas por docente, ¿sí? Son 4 actividades y de las cuales a ustedes ya le van interesando entre lunes y martes. Hay una grilla que nosotros le adjuntamos donde están los horarios, pero la franja horaria es viernes entre las 5 y las 9. Claro, O sea, yo, ese día, por ejemplo, los viernes yo me lo dejaría, por ejemplo, para poder asistir a lo que cursar. es la clase, pero no sé si podría otros días, No, no, porque... no, vamos a aclarar esto así no hacemos lío. La cursada es los viernes en forma virtual de 5 a 9. Ahora el grupo anterior está de duelo porque vos todos los viernes te sentás ahí a disfrutar de tu clase en tu casa. Ahora, podés hacer un cuatrimestre y probar, que es el primer módulo, y después, si estás, eso lo guardás, digamos, y si no das más, te hiciste eso, obviamente que para nosotros tienen que hacer todo porque no es suficiente. Pero bueno, hasta le damos esa posibilidad de hacer la carrera en partes. No es recomendable, porque no es No, recomendable, claro. no les vamos a mentir, pero sí es posible. Entonces, te van a encontrar con la parte, esa grilla que dice Juan, va a tener todos los viernes un pedacito de Agus, un pedacito de Juan, un pedacito de Silvia, que es cada temática, Claro. y además la gente que viene de invitada, porque si nosotros hablamos todo el año, los vamos a cansar. Entonces, viene gente a dar clases y es sumamente dinámico y entretenido. Después ustedes, es súper, eso no les vamos a mentir, después tienen el espacio de lo vincular, que eso es una vez al mes, que eso es como un plus para la gente que no viene a la carrera, que vienen invitados, que nos damos un lujo. Y ustedes tienen que hacer trabajos de 3, 4 carillas para aprobar esos módulos que nosotros los corregimos. Y después el TIF al final de la carrera, que es un trabajo integrador que tienen una persona, que es Claudia Festa, que es la metodóloga, que los va a acompañar de una forma para que entiendan, porque aparte uno aprende lo que es la escritura en la investigación un montón. Eso más o menos, no sé, chicos, si estoy, pero para ordenar. Y que la invitación de los trabajos en muchos casos es también de modo grupal, porque la grupalidad a la hora de la escritura también es un modo de armar lazo, de encuentro, ¿no? Se nos ha dado en el primer módulo también, además de trabajos pensando en esto de lo valioso de la escritura, ¿no? De experiencias que se transmiten ahí en lo escrito que están buenísimas. También los vínculos que se van armando, las redes entre compañeras, ¿no? Compañeros que se van encontrando para los trabajos. También a veces, un poco le decía yo que la dinámica de taller en lo que hace al módulo de instituciones, también hay algunos momentos del encuentro que proponemos alguna actividad en pequeños grupos. Esa es otra cosa también que a veces afianza armar lazo, ¿no? Y empezar a conocernos más, porque un poco como decía Juan, el desafío de una carrera netamente virtual, más allá de que puede haber algún encuentro bimodal, como lo hemos hecho, es este desafío de que no sea algo frío, de prender la cámara y venga un docente y me hable, no, sino de armar también encuentro, de armar vincularidad, de poder pensar juntos. Bueno, todo eso es el desafío que nos propone también la virtualidad, ¿no? Sí, es poco salir de ese narcisismo de tomar lo que uno le conviene del otro, que es un poco lo que venimos a poner como paradigma en acto, ¿no? Porque, digamos, estamos haciendo una conceptualización como intelectuales de esta época que se tiende a reducir y aislar a la persona, por lo tanto hay un dominio de lo que tiene que ver con las elecciones narcisistas, pero cuando se propone algo vincular, viste, como que molesta. Son unos plomos estos flacos, ¿viste? Quieren que yo me conecte, que esté ahí, que hable, que participe, que, ¿viste? Que le cuente mi Que historia. tengan las cámaras prendidas. Por Entonces, favor, eso lo pedimos. ay, es, sí. es como que
La gente no le prefiere el modelo, vamos a decir, psicoanalista clásico, que es el muerto, que escucha y a lo sumo devuelve algo, viste, que te da un visto bueno, pero cuando pones un modelo vivo, se produce el efecto de presencia, dice Isidoro Bernstein. El efecto de presencia te produce cosas, molestias, te gusta, curiosidad, resistencia. Entonces digo, es importante que recuperemos el intercambio, porque ustedes son operadores de la salud mental. Y van a tener vínculos, no solo en sus casas, sino, digo, el trabajo profesional es un vínculo. Entonces, nuestra creencia es que hay que trabajar mucho en el vínculo con uno mismo y con el otro para ser un buen analista. No solo ver los traumas infantiles, que los podés ver sentado tomando mate. El laburar lo vincular implica encontrarse potencialidades y debilidades, es encontrarse miserias, es encontrarse por momentos avasallando y por momentos quedándose corto. Entonces digo, es una clínica bastante humana y la vamos pensando en esto de decir, como decía Silvia hoy al comienzo, de la vulnerabilidad que tenemos como personas y cómo la idealización y el amor y el romanticismo a veces nos producen desencuentros porque nos subimos a trenes que después del humano no lo podemos soportar. Y las experiencias en los vínculos se hacen insoportables. Eso lo trabajamos con el concepto de implicación, diferenciándolo del concepto de involucración, que bueno, eso lo hacemos mucho porque les vamos a ir explicando cuando vos estás frente a una familia y te involucrás y qué hacer con eso, porque no es que no te puedes involucrar, te va a pasar y te vamos a acompañar. O sea, justamente como la familia, la pareja, tiene que ver con algo muy ardiente en uno, te va a pasar. Y quería responder, y entonces vamos a diferenciar la implicación de la, porque es un analista implicado, pero no involucrado. La primera persona que habló, que fue la que rompió el hielo, me encantó como que ella describía cómo eran estas personas, y a mí me gustaba llamar la trampa vincular, porque esta mujer que estaba muy sufriente y que venía a acusar a un otro, que es esto lo que pasa en los vínculos, viene la pareja y hace una acusación, también tenía una trampa, que ella parecía ser como muy sólida, pero en realidad no había resuelto mucho lo edípico, ¿no? Entonces, una cosa es lo que el paciente te viene a mostrar en el entre, en el vínculo, que está como poderoso porque está como destronando a un otro. Y eso es fascinante en los vínculos, porque vos lo tenés ahí en acción y tenés que estar muy lúcido para no identificarte con nadie de las partes, eso lo van a ir aprendiendo, sino para ver la posición subjetiva en cada uno en ese entre, pues fíjense que ella se mostraba muy fálica y sin embargo hablaba un poco mucho de su padre, ¿no? No, como decía Silvia, ¿qué pasaba con su patriarcado? ¿Qué pasaba con su Edipo? Y sin embargo ella estaba en el todo instalada, ¿no? Cebando su mate y él en la falta con el cuero y bueno, y sus caras, ¿no? Porque esto es lo vincular. Esas caras que hacer entre bueno, los en ese hacer vínculos. Agus, fíjense que todo aparecen varias variables y no hay que asustarse por pensar más variables de las comunes, porque cuando pensás más variables tenés mejor comprensión. Fíjense, cuestiones de género, en una pareja heteronormativa, pero también puede ser una pareja del mismo sexo, digo que hoy también se están habilitando a traer la singularidad al psicoanálisis, está bueno que el psicoanálisis reciba y no que expulse estas cuestiones, ¿no? Trae las cuestiones de las familias de origen, como decía muy bien hoy Felicitas, lo fundacional, cómo cuesta pasar de pareja a familia, cuántas personas se rompen, se fracturan en términos simbólicos y no pueden rearmarse, lo familiar viene como a matar la pareja, y en realidad hay que asumir que hay duelos en las etapas, y a veces se entra con un nivel de ingenuidad a lo familiar y después hay sorpresas, ¿no? Digo, el erotismo, cómo mantener el erotismo que hoy por hoy abundan los intercambios, las aplicaciones de cita, pero nada hace lazo, y lo erótico está ahí, pero no sin lazo, ¿no? Es un erótico suelto, la insatisfacción, el no poder armar un proyecto. Esto no implica convivir, por ahí nos tenemos que sacar estos ropajes de la convivencia debajo del mismo techo, pero sí tener un vínculo incluso de amantes o de chongos es un vínculo que tiene que ser también pensado. No es que es más fácil. La gente cree que supone que es más fácil, que tener un chongo tiene menos implicancia o menos involucramiento. Y en realidad estamos bastante complicados incluso con los vínculos más satelitales, ¿no? Ni hablar los vínculos de siempre que a veces
no se sabe qué hacer con los de siempre, digo, ¿no? Los de siempre son una pulsión ahí que también invita a repensar vínculos que han quedado interrumpidos. Y en eso yo, por mi clínica, no quiero totalizar la reunión, pero doy chances. Yo creo que hay que dar chances a lo vincular. Tengo que poner que en la dirección de la cura yo pienso que la reunión, pero una reunión respetuosa a las diferencias, una reunión con posibilidad de debate, una reunión sin avasallamiento y estrago. ¿Sí? Porque a veces en los familiares es difícil dar un portazo y chau, ¿no? Y después aparece, por ejemplo, en vínculos de hermanos, como decía Agustina, aparece la sucesión de la casa y los hermanos se vuelven a reunir. Entonces, la incomunicación de 10 años hace que después tengan más problemas. Entonces, también es importante generar un hilo conductor mínimo, ínfimo, incluso con lo insoportable y con aquellos que por ahí decís que no vas a compartir la vida, pero no por eso optás por desvincularte. Esto es muy importante. Una cosa es separarte y otra cosa es desvincularte, lo cual es peligroso tenerlo como un modelo o un patrón de respuesta, ¿no? Fíjense que la escena, la escena la da, que ahí le doy la palabra a Silvia, le da, la da la institución. La institución dice que esta niña Rita tiene problemas. Ahí ustedes también van a adquirir recursos para ir a la institución, para todo lo que es el trabajo en red de qué hacer con otras instituciones, hablar por teléfono con un psiquiatra, con un analista, ir a la escuela, qué es ir a las escuelas, qué es ir a las casas de las familias, cuándo se va. Y pensaba que la gente se separa, pero no se separa de la lógica. Van a aprender lo que es una lógica en un entre. Les vamos a enseñar ejes conductores de un caso. Prolijamente anotados para que ustedes puedan aprender de verdad y sacarse los miedos. Perdón, ¿a qué te referís cuando, lo escucho varias veces, cuando dicen lo que es un entre? Y eso es reinante en nuestra carrera. Tenemos que hablar de Deleuze, de Guattari, o sea, vamos a, no te lo puedo Bien. Explicar ahora, pero es el espacio psíquico ¿Listo? Que se forma entre dos personas. Para nosotros el entre es algo nuevo, que lo investigamos, lo analizamos, viste, como la intersección, y nos metemos ahí. Y entonces eso nos permite volver a ¡ay, ahí vino Carlos! Ese es el entre. Nos permite volver a lo propio de cada uno, pero el entre habla por sí mismo, Caes habla de un cuarto espacio psíquico grupal, y ahí esa es nuestra materia prima más hermosa. El entre es eso, es el Mirá. Entre. Este grafiquito que es la teoría de los conjuntos, que es lo único que me acuerdo de matemática, lo recuperé, lo trae Isidoro, es buenísimo. Ese sé que es poquito, es lo posible, es el entre. Cuando uno está enojado cuando esto no funciona, generalmente se ataca defensivamente al mundo, ¿no? Porque tu familia tal cosa, porque tu hijo tal cosa, porque en realidad está fallando el entre, que es lo más delicado, que es el ensamble, que es consciente e inconsciente, que es práctico y es diario, y que es difícil en esa mesa tan chica poner tanto la historia de uno, las expectativas con el futuro, las frustraciones. Así que es un concepto, te digo, ADN, Roxana, gracias por traerlo porque lo tenemos como muy naturalizado. Pero bueno, lo tenemos a Carlos y después, Silvia, si querés cerrás vos, ¿eh? ¿Estás por ahí, Carlito Barreiro? Bueno, gracias por estar y obvio que te voy a hacer hablar porque sos un poco el representante de la corte que se está yendo. Gracias por estar acá. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me conecté en lo último, estaba laburando, pero no me quería perder esta presentación para esta nueva corte. Y bueno, enganché lo último. Enganché esto del entre, que sí, obviamente, se va a seguir trabajando. Me resulta interesante en la medida de que esto se está definiendo, se sigue definiendo y se le va dando un poco más de precisión, que es algo que tal vez le da más rigor o sustento a una práctica. En ese sentido me parece que está bueno, hay diferentes aportes, autores, como para poder sostenerlo justamente y pensar otro tipo de clínica. ¿Qué encontraste, Carlos, acá? ¿Cómo entraste y cómo te está yendo? Porque ya estás cerrando vos. ¿Cómo llegaste y qué encontraste, ¿no? Dentro de lo posible. Interés
en la práctica de terapia de pareja, por ahí arranqué, curiosidad, algo que entiendo que en la formación de la facultad, el aspecto vincular no es como que siempre se tocaba medio de costado y siempre apuntando o generalmente apuntando a una clínica individual. Entonces, no sentía que estaba en condiciones como para poder encarar algo a nivel grupal. Después, bueno, los otros aspectos, el de familia y grupos, me resultó interesante, pero sobre todo el contexto teórico que le va dando forma a esto, lo que tiene en común y los distintos recorridos posibles, el entrecruzamiento con otras prácticas, como para darle un poco más de forma y como planteaban inicialmente desde la formación, profanar algunos conceptos que quedan con el tiempo y el mal uso y eso quedan como encriptado, decir, bueno, empezar a cuestionar un poco más esto en cuanto a lo que hoy estamos viviendo en la práctica. Bueno, gracias Carlos por tus palabras. Y bueno, Silvia, reflexión final, comentarios, algo de la escena que ya planteaste. Pero bueno, te dejo ir cerrando vos. Bueno, lindo escucharte, Carlos, y me surge decir, es cierto que hay esta primer corte va cerrando el ciclo, están muchos en la etapa de realización de este TIF, de este trabajo integrador final, y nosotros conectándonos con las producciones, ¿no? Con las producciones que se han ido presentando a lo largo de la carrera, de las experiencias, de los trabajos. Bueno, y hoy con los trabajos finales, ¿no? Y estas son las cosas que tiene este entre, este intercambio que se produce en el encuentro de aprendizajes, de saberes, de preguntas, ¿no? Donde hay un ida y vuelta permanente, ¿no? Un poco yo escuchaba, Felicitas, un poco lo que vos comentabas de tu experiencia trabajando con una abogada y lo que te ponía ahí el ruedo, ¿no? El acompañar esta clínica y esta posibilidad. Y digo, la clínica permanentemente nos plantea novedad. Novedad no solo en las situaciones y las demandas que nos llegan, sino en estas preguntas del qué hacer, ¿no? ¿Cómo intervenimos? Un poco el escrito que les compartí tiene que ver con esto, ¿no? Un mundo que cambia vertiginosamente nos implica ir al encuentro, primero del pensar con otros, ¿no? De tener espacios con quienes compartir. Y esto, la verdad, que ha sido siempre un regalo que nos ha dado y me ha dado en lo personal esta carrera, así como también. La verdad que el trabajo en la Asociación de Grupos de Buenos Aires, que es lo que se construye en esta red del pensar juntos, ¿no? Esto apuntala a nuestra tarea, ¿no? A su vez, esta cuestión que enriquece el poder pensar la experiencia propia y la del otro siempre como inédita, ¿no? La verdad que es un tiempo que, así como nos invita a la perplejidad, nos invita también a la novedad y a la creación, ¿no? A tornarnos creativos, a tornarnos solidarios en el compartir lo que nos pasa, lo que creemos, lo que aprendemos, ¿no? Lo que cada uno va ganando de su experiencia, poder a compartirlo con otros, ¿no? Compartirlo en el diálogo y también compartirlo en la escritura. La verdad que he recibido trabajos y nos pasa a los tres, ¿no? Súper valiosos, tanto de los seminarios como de los talleres. En el caso mío, coordino en el segundo, en el tercer módulo, o sea, que sería el año que viene, un taller de cartografía sensible. Bueno, una experiencia también súper valiosa. Bueno, esta cosa que uno
este ida y vuelta que se da en el pensar juntos. Y lo último que quería decir también tiene que ver con el espacio lo vincular. La verdad que ha sido, ese espacio nos ha dado muchas satisfacciones. A lo largo de los 2 años anteriores, hemos tenido no sé, la verdad que agradecidos de tener referentes del psicoanálisis vincular, de la filosofía, muy valiosos. En esto los invito a buscarlos en la página del colegio, con temáticas, pero que realmente en este tiempo han sido como muy de apertura, seguir pensando, no sé, una Cristina Rojas que nos abrió a pensar acerca del poder, no sé, Alejandra Tortorelli, justamente para pensar desde el pensamiento de la complejidad, planteaban esto del entre. Los invito a buscar la charla con Alejandra Tortorelli, que realmente un lujo tenerla presente. Pablo Farneda, Matus, Susana ayúdenme, Matus, pero vínculo fraterno. exactamente, bueno. Vino Eva a hablar del complejo Edipo, que es una profesora de literatura. Vinieron otras disciplinas también. Tratamos de que sea un espacio de pensamiento creativo y novedoso para ustedes y para nosotros también. Es como una conversación entre cada uno. Nosotros vamos eligiendo, uno de nosotros conversa con un invitado. Diana Cordon, Carlos Pachuc, bueno, nos hemos dado lujos en estos espacios, estas charlas quedaron grabadas, así que pueden ir a buscarlas a la página del colegio. Bueno, y seguiremos. Este primer módulo vamos a también idear algo en relación a la presentación de los trabajos de los cursantes del primer módulo. Bueno, estamos en ese proceso también de crear el dispositivo. Bueno, y ahí seguiremos. Gracias, Silvia. Para que tengan presente, seguimos desde lo administrativo disponibles en los canales que se abren desde el colegio y acá como equipo nos escriben a la especialidad cualquier cuestión personal. El 15 de marzo, viernes 15 de marzo a las 17 comenzaría la primera actividad. Por ahí si se enganchan en todo el paquete tendrían de 5 a 9. Si se enganchan, por ejemplo, en la actividad agustina, solo tendrían de 7 a 9 y la mía no. Entonces, adjuntamos en el correo el cronograma para que ustedes puedan proyectarse en el cuatrimestre cuáles son los viernes que afectaría si eligen una sola posibilidad. Que también tengamos en cuenta eso, que capaz que si vos elegís el taller de Silvia, te toca un viernes cada 15 días, 2 horas. Y vas completando después cuando puedas el resto del módulo. ¿Sí? O sea, que sea accesible y que ustedes puedan organizar su vida también en función de esa proyectualidad. Las clases no se mueven del viernes, esto es importante, y no se puede abundar en faltas, esto también. La idea es que nos pongamos un poco claros respecto a que no es algo colgado que uno consume, sino que hay que estar. Carlitos, ¿querés decir algo más de cierre? Juan, se van a enganchar. ¿Por Dos qué horas con sí? vos, dos con Agustina, la otra semana, lo vincular, el otro con Silvia. Todo Es mucha así, eso. novedad, Pero decí, es ¿por qué mucha sí? movida. Es ¿Por una qué adicción, sí? Carlos, se te produce una adicción. ¿Qué No pasa lo los voy a plantear viernes? acá porque se está grabando y no estoy en condiciones de hacerlo, pero es interesante. Está bueno. Bueno, No, gente, quería decir gracias. esto, que Carlos es uno de esos que cuando levantaba la mano te ponía feliz porque amamos que, no, que nos hagan preguntas y que nos cuestionen, porque nosotros estamos acá para un intercambio, es un momento de encuentro los viernes para nosotros. Cada uno tiene su estilo, obviamente, de dar sus clases, pero para nosotros es re importante que nos interpelen, que nos hagan preguntas, y es prepararte el mate para encontrarte con personas que tienen hambre como nosotros. De transformar las subjetividades de una manera muy potente. Entonces, no es una clase como esto que pasó hoy. Tratamos de que haya un algo más. Tratamos. Y a veces nos sale bien, a veces no tanto. Sí, y me surge decir, Agustina, esta cosa de la pregunta, pero también la experiencia, porque eso es lo que también se arma en la red, ¿no?
Esto que hace las experiencias singulares y el poder pensar desde los aportes de cada uno, ¿no? La verdad que es muy creativo lo que se arma ahí. Antes de cerrar, Dayana, quedaste pendiente. ¿Querés decir algo o preferís que cerremos? Así te conocemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola a Perfecto. todos. Bueno, la verdad que tengo muchas expectativas. Hay muchos conceptos para retomar de lo que ustedes estuvieron planteando y mucho por aprender. Yo soy del interior de la provincia, me formé en La Plata, así que poder tener acceso a esta formación me parece muy, muy enriquecedor y bueno, ¿Dónde estás? espero ¿En qué poder lugar? estar. Vivo en Coronel Pringles. Me formé en Ah, la bueno. Universidad de La Plata y bueno, me vine a mi ciudad de origen. Y bueno, y con un montón de todas estas situaciones que ustedes plantearon que atraviesan la práctica, que se escucha mucho, o la falta de escucha a veces en esto de lo vincular que aparece. Y bueno, quiero probar y ver qué herramientas también se puede llevar de todo esto. Así que espero encontrarlos los viernes. Bueno, desde ya gracias a quienes apuestan a hacer estos esfuerzos, sean económicos, de inversión de tiempo y también de disponernos emocionalmente parte de sus vidas para la formación, lo queremos valorar y lo tomamos con compromiso. Así que esperamos no decepcionarlos. Esto es un desafío Igual, por lo Juan, pensando, que... sí, pensando en lo económico, está bueno el valor que, ¿no? Que propone la formación. Me parece que, bueno, nada, el colegio es una institución que debemos aprovechar. Nosotros nos sentimos muy cómodos, y siempre agradecemos el tenerla como institución y en esta fluidez que nos permite. Me parece que es una carrera que, más allá de que estamos viviendo un momento muy particular, que también podamos usar los servicios que nos da esta institución que nos pertenece, ¿no? No, me parece que es un detalle que está bueno pensarlo. Bueno, cerramos. Les agradezco al equipo, Silvia, Agustina y Carlos, que ya es parte del equipo que está cerrando su carrera y nos vino a ayudar. Los vamos a ir exponiendo también a los egresados que puedan también acercar sus producciones, que han escrito cosas muy lindas, así que van a encontrarse también en nuestro deseo articulando la cohorte que se nos va, que no se va a ningún lado, sino que cierra una etapa para que nazca otra. Y que hemos hecho con una dedicación profunda de Silvia, que ha sido punta de lanza en esto, y a mí me toca por ahí tomar y recoger el guante, pero con mucho más envión porque está muy firme el camino. Así que gracias al equipo, vamos para adelante, gracias a quienes están hoy en esta consulta y a disposición en los canales que avisamos para todo lo que sigue. Cierro la grabación, después lo vamos a colgar para quienes ustedes, si esto lo quieren compartir, también lo puedan hacer. Nos vemos pronto. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.